Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Fíjense que la Magalí está escogiendo un par de zapatillos. ¿De qué dar? ¿De quién serían? Fíjense que la familia nos dijeron. ¿Ah? ¿Será que te... esos zapatos que tiene la Dali son buenos, sí, te? Son buenos zapatos. Son Vans. Los Vans son los mejores zapatos. O sea, no son los mejores, pero son buena marca. Todos son bonitos, pero yo cuento como a las redes. No te queda. Un número grande. Ay, Dios, los míos también. No te queda. No, los zapatillos son buenos, bro. Son buenos zapatillos. Quiero ver, dale. Es para ir a echar la chamusca. Ah, sí le queda. Es que la Dali tiene piecito, mire. La Dali, quisieron escoger un poquito ellos también. Sí, pues, de veras, espero que no se ofendan las personas. ¿Ves? Que... si se ofenden, pues todos modos, la verdad no, de que... sí me gustaron para ir a pescar. Son buenos, va. Al que me donó mi pantalón de año nuevo, ya lo van a cargar. Puro nuevo ese pantalón, va. Puro sexy está. Y para la María, tantito es que no le agarra nada, va. ¿Cuál? La Marri. Que María, no sé. Eso sí le queda. Pues supuestamente que para ellos ya muera. Medite eso, Maganza. No te queda. Dale, quiere, póngase los dos, vamos a conseguir. Fíjese que están mejores todavía los que tiene que esos que carga. Sí, estos están feos. Ah, no, sin ofender, pero. Quiero un mito pollido, güey. A ver si hay. Dele, pues. Ah, es difícil, va. ¿Qué? ¿Te queda? Dale, pues. Quiero ver. Miren la chopa. Porque es que estos zapatos no hallamos a quién dárselo. Porque casi la mayoría de gente no. Eso sí, como ellos van a la iglesia, miren. Ah, sí, te quedan, vos. Te quedan, Magalit Rix. ¿Y la choma le quedan esos? Maga, medite. Medite esos grandes bochinches. Si no, se los vamos a dar a mi mamá, esos tacones. Estos me quedaron. Después que se lo mida la Dali. Para la cara. ¡Santo Dios Padre! Miren, ¿cómo? Van a Magalí. Como dijo un día un predicador, dice que hace chico, cuando va entrando adentro, dice. Dale, ay, 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 ay. Yo antes sí usaba. No, Maga. Bien, sí, pero te quedaron esos grandes camotes que te. Y la Dali, póngase los chomos, vamos a ver. Ay, Dios, la choma no le queda. A la Maga le lucen los tacones. Pero ustedes solo miran. Maga. Que así tengo los pies. Maga, qué grande. Como cuatro. Maga, fíjate que sí te quedan bien. Ya te quedan. Sí, ajá, mira, pues. Cuando te digan, mira, pues, chupé. Ah, te digan así. Cuando mi novio me diga algo, yo lo alisto con un tacón. Ay, ay, ya está. A ver. Dale, pues. Pa, la Dairy sí come, miren ustedes. Dale, pues. Y no engorda, miren. Dale, pues, anda a ver. Ya vio, usted está bien confundido. No me quedan. ¿Dónde te quedan? Ah, ¿cómo no te quedan? Pronételo, es que eso no es que. ¿Cómo que no te quedan? Ay, Dios mío, si esos tacones vienen para Mapachón, mira. No me quedan. Ah, no te entra. Dele, choma. Dele, choma. No, yo no puedo caminar. De nombre, apruebe. Siéntese y se aprueba. Siéntese y se los aprueba. Ahí va. Así hizo la vez pasada y se dobló el tobillo. Dele, pues, y van a ver dónde una se lo doble otra vez. Llega la puta. Ahí cuando le diga a la coche, chupé. Y voy a carrear nunca sentada primero. Ay, mucha. Ah, bien, bien. Dele, pues. ¡Qué suerte! Quítate, quítate ahí, Maga, va sacando a miniatura. ¡No me quieren soltar! ¡Ay, no! ¡No, mucha! No, le queda choma. No, es que ella no puede caminar. ¿Vos sí ocupaste esa Maga? No, ¿usted da? Dale, póngaselo usted. No, dele. Ay, yo le eso no
es bueno que lo use ni una mujer. ¿Por qué? Se le asientan las venas. Sí, bo, y es cierto, fíjate. Ah, pero solo cuando uno anda en su mes. Ah, pero. Tira las venas. Igual, mucha gente. Decirle que. Mira, no. Vos. Dale, déjame decirle. Ah, no, si la Dali es la mera sierva mía. Ay, no, esa es la Betty. Es la mera sierva y no. No, esa es la mera. Ajá. Vaya, ahí va la maga. La maga se espera. La Dali ocupó de eso. El que ocupa eso tiene costumbre. El que no, levanta la pata ahí. Miren usted. El que estamos viendo a quién se lo vamos a regalar. Dele, dale, vaya, vaya. Pura perra, pura perra de agua de mí. Ah, vaya, vaya, mire, 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 está modelando. Dale. Ay, 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 va. Esa onda ya parece como que estuviera en la pista de hielo, toda la mara va de agarrarse ahí para la mar. Mire. El que no tiene costumbre, miren pues, el que no, ¿para qué no le pusieron esa bolsa? Miren pues, para que anduviera modelando, miren. Vaya. Esos tacones no hallamos a quién se los da, a quién dárselo, porque tampoco vamos a dárselo, por ejemplo, si ustedes no quieren a alguien que no lo necesite, va. Lo que pasa entonces, es que el problema, pero el problema es que no les gusta salir. No les gusta salir en la cama. Es que como aquí hay mucha piedra y con eso no se puede caminar. Sí, hay gente que lo camina, pero en piedra. No, hay gente que sí lo camina, pero no quieren salir en el. Eso, mero. Daddy, ¿no te gusta un par de tacones? ¿No quieres? No, zámpensela, Caloy. Pero este es como de 12. Yo me pongo altos cuando ¿Y hay más? ¿Ah? Yo me pongo altos solo cuando ando en mi limusina. Cuando ando de limusina. La Gisela va a gozar con este video, bien ustedes. Este es un video para mi pequeña familia, regalando cosas, estamos escogiendo esas cositas. Y de hecho están agarrando algunas cositas a estas mujeres para que, pues, les va a servir. Les va a servir, ese es el punto. Y pues, ahí sí que, si ustedes no quieren que hagamos eso, pues ya no lo vamos a hacer. Nomás comenten. La Dali va a agarrar sus Vans, porque esos Vans son buenísimos. Buenísimos, sinceramente son muy buenos. Le va a aguantar. Esos aproximadamente le van a durar un su añito más todavía, aparte, o dos añitos. Depende del uso también. Ya tiene. ¿Solo el agua? Ah, va, entonces compre de agua. Por dentro viene. ¿Vos y eso, qué es eso? ¿Para qué es eso? Casuales. No, eso es para estar son adentro. Para estar adentro. Para la cara. Entonces. Prohibido salir afuera con zapatos. Miren la Dairy, ve. Dale pues, modelazo, temprano edad se quiere volver virriendo. ¡Qué diablo! Vaya, y hay unas mujeres que ocupan unos extremadamente. ¿Qué? ¿Sí? Sí, los gay tú. Pero es que es. A la maga sí le creo que ocupó porque tiene muy saltados los camotes. Ajá, es muy camotuda y a ley cuando alguien es camotudo porque sinceramente ha ocupado mucho eso. Entonces, ¿usted no ocupó a Dali? Ocupé, pero más bajitos tal vez. 3 o 4 centímetros. Sí, va. ¿Pero qué le hallan? ¿Qué le hallan? ¿Cuál es la obsesión de la mujer usar eso? Muchas mujeres lo han dicho de que le levanta un poco el trasto. Ah, o sea que como que están como que están ofreciendo más el negocio. Ah, bueno, ya lo ilustró. Sí.
Y lo, eso les ayuda. Vaya, esos, ¿cómo se llaman? Esos tacones, vamos a ver dónde los vamos a regalar. Así va. Para que tener más nalgas, pues, se los vamos a regalar para que tenga más nalgas. Si quieren los hombres tener más nalgas. Ahora, ¿quién lo quiere? Pero no, no se dejan grabar, hombre. Y si, ¿saben qué pasa si no lo grabamos? No creen. La gente va a pensar que se lo agarró y estamos jodidos en eso. Usted ya ve que nosotros tenemos que tratar la manera de complacer al público. Porque si no, nos van a arruinar ellos a nosotros. Bye. Quiero agradecerle a la familia Silva y a toda esa banda que nos mandó esas cosas muy bonitas. Silva Herrera, que solo familia nos mandaron eso. Y otro grupo eso, que se lo unió a él. Eso, ¿también? De la familia. Estaba diciendo una persona, no voy a decir el nombre, dijo de que ella está envidiosa. Dice, ajá. Que ella quisiera estar con nosotros mucho tiempo, pero lastimosamente está muy lejos. Dice. De nosotros. Algún día va a estar, entonces ahí va a ser ella, dice, porque la famemos también. Ah, va, entonces. Porque la familia Silva ha sido muy famosa. Vaya, entonces, si está muy lejos, pues a lo mejor algún día se echan un viaje a Guatemala. Lo vamos a hacer de una manera muy buena, los vamos a recibir. Aunque sea con una gallina, aunque sea con eso, lo vamos a recibir. O vamos a hacer frescos. Tal vez ella me está escuchando y que no le gustan los frescos, pero la. Ah, bueno, vaya. Algún día que esté acá con nosotros la vamos a atender de una mejor manera y le vamos a guardar los tacones. Ahí está. Para ahí que está, se los para ponga. Que ella se sienta para que se sienta grande en realidad, hablándolo así va. En realidad, que se sienta grande. Así va, porque los tacones le levantan el negocio a las mujeres. Se eleva bastante. Ya no ocupas eso, maga, no, para. Deberías de hacerlo, porque así se eleva. Sí, hombre, así van a salir muchos chambelanes aquí en este canal de la maga, así, bye. Nos vamos a ir, cuídense mucho, este es un video para mi pequeña familia, lo vamos a estar subiendo próximamente en este nuevo año 2020, gracias. Les queremos mucho, familia Silva, Dios les bendiga y sean bienvenidos. Muchos abrazos y besos para todos. Hasta la próxima, gracias.